Hello, good evening. Hello, hello. Hello, are you there, Daniela, Lisbeth, and Katia? Hello, Miss. Hello. Okay, I see Manuel, I see Alexandra. Good evening. Good evening. Good evening, Alexandra. Okay, I see Jorge Mauricio as well, that he is connecting. Okay, guys. Bye, guys. Déjenme, les voy a compartir la pantalla. Okay. All right, so welcome, okay, bienvenidos, welcome. Aún, pues no son las 7, pero ya estamos conectándonos. Creo que faltan bastantes que se conecten. Así que vamos a empezar, bueno, by telling you, okay, welcome once again. Creo que algunos de ustedes ya habían estado conmigo en el módulo anterior. Algunos somos nuevos, definitivamente. And we are going to start, guys, and I'm going to introduce myself, okay? First of all, this is beginner module number 2. Es principiante 2. My name is Mrs. Samar Reyes. You can call me teacher. It's okay, all right? Basically, guys, we are going to start this new module today, and most of the class is going to be in English. I'm pretty sure that this module is going to be good, okay? You are going to learn a lot because the topics that we are going to develop are so, so useful whenever we are learning the language. So to begin with, we are going to start with today's agenda, yes? So today's agenda, we are going to cover general information. Then I'm going to share some information about the academic calendar. Then we are going to move to the warm up. We also have unit 6. That's the one that we are going to start this week. We also have vocabulary, and we have the grammar part, which is positive simple present sentences. That is going to be the topic for today. And we also have a short quiz at the end of the class, okay? So guys, first of all, I'm going to present my information, okay? I'm going to introduce myself. Well, bueno, guys, I'm going to say this in Spanish, okay? La mayor parte de la clase va a ser en inglés. Yo sé que en algún momento tal vez usted no va a comprender ciertas cosas, pero si no comprende, yo siempre pregunto. Do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Hay algo que no haya comprendido? Y es ahí donde usted tiene que preguntarme. So now, well, about me, okay, acerca de mí, mi formación académica. Mi licenciatura es en enseñanza del idioma inglés. Actualmente también estoy desarrollando una especialización en gestión del talento humano. Tengo estudios en Scrum Essentials y también en mercadeo. Mi experiencia laboral, guys, bueno, he sido facilitadora del idioma. He sido maestra desde el 2016 del idioma inglés en diferentes niveles. También he tenido la oportunidad de desempeñarme como directora académica y coordinadora académica también. También he tenido la oportunidad de pertenecer al área del call center. Creo que ese fue mi inicio cuando yo estudié hace bastante tiempo, ¿okay? Para poder desarrollar las habilidades del idioma, ya que si usted pues sabe en un call center, usted puede pulir sus habilidades del idioma inglés. Bien, ahora tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ya la mayoría creo que ha hecho principiante 1, ¿verdad? Con nosotros. Entonces es necesario que usted vaya al día con la plataforma. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase.
Okay. Usted puede adelantar el contenido. Si usted pues ya tiene conocimiento previo y a usted no se le dificulta realizar los ejercicios de la plataforma, realícelo después de cada clase, en su tiempo libre. ¿Por qué? Porque esto a usted le ayuda a ir avanzando y que no se vaya atrasando en todas las actividades que hay en la plataforma. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Bueno, nuestras clases son de lunes a jueves. Entonces, ustedes tienen que completar todas las tareas y tienen hasta el día viernes a la medianoche. ¿Okay? El material de apoyo, bueno, en este módulo vamos a llevarlo de la manera, bueno, los que estuvieron conmigo anteriormente saben que yo creo la hoja de Excel y se las comparto para que ustedes puedan tener todas las clases la que vamos desarrollando. Ya vamos a explicar acerca de eso. Bien, homework and evaluation. Esa es como una idea de cómo usted debe de ir completando las semanas. En la plataforma, si usted se da cuenta, aquí están por secciones. Miren, section 1, section 2, section 3, section 4, and section 5. ¿Sí? Entonces, en este caso son 4 semanas que vamos a estar nosotros juntos. Y recordemos que es de lunes a jueves. Entonces, esas 5 secciones las tiene que ir cubriendo usted por cada semana, ¿sí? Aquí está la semana 1, que es de May 22, empezando el día de ahora, hasta mayo 25. Luego, from May 29 to June 1st, June 5th to June 8th, June 12th to June 15th. Y nosotros terminaríamos junio 15. Esa sería nuestra última clase, donde usted tiene que tener completado hasta la sección 5, ¿sí? Bien, aparte de esto, es bien importante pues las normas de convivencia. El botón de silencio siempre que iniciemos la clase, cuando usted se vaya a conectar, creo que Zoom le pregunta a usted si usted quiere conectarse con el micrófono o entrar con el micrófono apagado. Entonces yo le voy a recomendar que entre con el micrófono apagado para que el sonido que usted tenga, si usted va en su carro, si usted probablemente está en tráfico, ¿verdad? Por la hora en la que estamos, que yo sé que en algún momento usted tal vez no ha salido del trabajo o va saliendo. Entonces, para evitar cualquier inconveniente y cualquier distracción, el botón de silencio. Bien, la lista de asistencia, vamos a pasar a la lista de asistencia alrededor de las 7:30, 7:40, dependiendo de la actividad que estemos desarrollando, porque vamos a hacer muchas actividades. Recordemos que el nombre tiene que ser completo, ¿sí? Cuando aquí veo que la mayoría tiene su nombre completo y eso es muy bueno porque desde el principio lo estamos haciendo bien. Recuerde poner todo su nombre completo. La cámara debe de estar encendida, ¿por qué? Número 1, porque es bien bonito tenerlos a todos y poder ver con quién uno pues está practicando, porque usted también va a practicar en parejas o en grupos. Entonces, eso es bien importante para poder ver con quién uno está conversando, ¿verdad? Para que usted también muestre el interés y el respeto por su compañero. Así que la cámara debe de estar encendida. La participación activa, ¿verdad? Si usted no va a poder participar o tal vez usted no puede responder, es bien importante hacerlo saber antes, ¿verdad? Teacher, voy manejando. Teacher, no puedo responderle. Si me pregunta, no le voy a responder. ¿Por qué? Porque digamos que estamos hablando y yo de repente menciono un nombre y pues el estudiante no respondió de las 5 veces que le llamé, nunca respondió y no dio señales, pero ahí estaba conectado. Pero ¿dónde está el estudiante? ¿Verdad? Entonces es bien importante que usted haga saber que no va a poder responder, ¿ok? Y como estamos comenzando, probablemente en algún momento usted no responda por pena o por miedo. Entonces yo le voy a aconsejar que si es por pena o por miedo, no deje de responder. Siempre trate de participar, ¿ok? El uso de los chats, cuando usted no comprenda alguna información o algún tema, le voy a pedir de favor que me mande un chat aquí en Zoom. Ahí puede usted digitar, ¿verdad? Y me dice, teacher, no comprendí el tema. O directamente levanta la mano en las reacciones de Zoom y me dice, teacher, ¿me puede volver a explicar? Porque no comprendí, ¿ok? Recuerde que esos temas que vamos a ver en principiante 2 son cruciales para que usted vaya avanzando a los otros módulos y no les cuesten, porque en este momento usted está construyendo las bases y probablemente algunos están repasando lo que ya previamente han aprendido en algún momento, pero se les ha olvidado.
Entonces, si usted no tiene buenas bases, vamos a ir con deficiencias a los siguientes niveles. Y es lo que no queremos nosotros como inglés corporativo. Queremos que usted, su proceso de aprendizaje sea el adecuado y el ideal. Así que eso es bien importante. Levante la mano en las reacciones aquí cuando no comprenda un tema. No tenga miedo, no tenga pena. ¿Sí? Y siempre mantener el respeto, que eso es lo más importante. Cuando usted esté con sus compañeros, trate de practicar, porque el tiempo que vamos a los breakout rooms es para que usted pueda practicar y que se le vaya quitando el miedo y la pena de hablar en inglés. Cuando usted no sepa algo, entonces pregunte cómo se dice almohada. How do you say almohada, teacher? Ok, y ya uno pues le puede apoyar. Sí, eso es bien importante, que usted diga todas sus dudas, pregunte, ¿ok? No se quede sin preguntar. Y si usted tiene acceso rápido a un traductor, pues entonces también utilícelo. Sí, estamos ahora en día, ¿verdad? En la era tecnológica, entonces debemos de adaptarnos y eso va a ser como lo más esencial, ¿verdad? De las reglas de convivencia, siempre estar con la participación activa. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con lo siguiente. Vaya, nosotros en las clases vamos a tener nuestra hoja de Excel. ¿Para qué nos va a servir nuestra hoja de Excel? Nuestra hoja de Excel nos va a servir para que nosotros podamos tener acceso a todas las clases que vamos a estar estudiando, ¿ok? Usted antes de conectarse a la clase alrededor de las 6:55, yo le voy a pedir de favor que se vaya al link que le voy a mandar en este momento. ¿Por qué? Porque en este link va a tener usted el PDF de nuestra clase. En ese momento se lo envío. Se lo voy a enviar aquí al chat y en un momento, si alguien lo puede reenviar al WhatsApp, pues se lo voy a agradecer. Vaya, guys. Entonces, este es el link de nuestras clases de básico 2. Algunos ya estuvieron conmigo anteriormente, pero otros son nuevos conmigo. Entonces, como la manera en cómo llevamos nuestras clases es esta. ¿Por qué? Porque nos sirve para tener más organizado el contenido. Sí, entonces, miren, ahora comenzamos. Entonces, aquí usted ya tiene todo lo que vamos a desarrollar en esta clase. Por supuesto, tal vez hay cosas que en algún momento no las vamos a desarrollar por el tiempo, ya que una hora se pasa súper rápido. Ahora, estos exámenes que usted ve así, esos se van a tomar durante la clase. No se va a tomar en horas que no sean la clase, porque el propósito de estos exámenes no es saturarlo a usted para que haga tareas y más tareas. No, el propósito es practicar durante la clase. Entonces yo le voy a hacer saber cuándo usted tiene que tomar este examen y lo vamos a tomar todos de una vez. Es bien importante que estos exámenes sí los realicemos, pero en la clase. Yo voy a dar las indicaciones cuándo lo vamos a realizar. Sí, entonces, esta es nuestra hoja de trabajo, guárdela, ok, agréguela a favoritos y cada vez antes de iniciar nuestra clase, usted abre este link y ya va a tener su clase. El día de mañana a las 6:55, ábralo y ya va a tener su clase. Y si usted le da clic ahí, mira donde dice Class 1, solo le da clic y le va a abrir la clase de este día. Mire lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, aquí usted ya tiene lo que vamos a ver ahora. ¿Para qué nos sirve? Porque cuando usted se vaya a la sala, okay, a la sala individual con su compañero para practicar speaking, porque vamos a hacer speaking, entonces ya tiene las preguntas. Ya tiene las preguntas, mire. Entonces, ya usted no anda perdido, ¿verdad? ¿Y qué vamos a preguntar? ¿Qué vamos a hacer? No, porque usted ya tiene su clase abierta. Entonces, por eso le recomiendo que la abra unos 5 minutos antes y la tenga ahí a la mano. Porque cuando yo diga, ok, let's go to practice, let's go to the breakout rooms, speaking time es esto. El speaking time es para esto. Y en ocasiones se van a ir en grupo para hacer otra actividad, ¿ok?
Pero ese es básicamente lo que vamos a hacer este día y quería explicarles esto para que usted tenga bien, bien, bien en cuenta esta información. Good evening, Carlos. Entonces, guys, bueno, básicamente, ok, thank you. Sí, así veo que tengo bastantes que tuve en principiante uno, así que bien contenta yo también, ok, me da mucho gusto de verlos de nuevo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en este momento acerca de la hoja de trabajo. If not, let's start with our class. So we are going to speak in English, okay, most of the time, but I'm going to also explain in Spanish sometimes, okay, not always, sometimes. So I need you to please be focused on the class, okay? So let's start. If you don't have any question, guys, so we are going to start with unit 6, yeah? So unit 6 is basically my sister works downtown, yeah? So my sister works downtown. That's the name of the unit, okay? So let's start and we are going to move to this information. Okay, transportation in the U.S., yeah? Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Okay, how do you get to work? Si alguna vez alguien le pregunta, how do you get to work? Miren, se la voy a anotar aquí. Esta es una pregunta, bueno, de hecho, la vamos a practicar. How do you get to work? If somebody asks you, yeah, if someone asks, how do you get to work? Cuando alguien le dice esta y le hace esta pregunta, le está diciendo, ¿cómo llegas al trabajo? ¿Cómo te vas al trabajo? Significa, ¿cómo tú te trasladas? ¿Por qué medio de transporte? Sí, siempre va a significar eso. How do you get to work? And we have the first one, which is drive. Look at this. This one is drive. And what is drive? Drive means manejar. Yes. Then we also have walk. And what is walk? Caminar. Then we also have take the bus. Tomar o abordar el bus. Yes. Take the subway. Well, in this case, in our country, we don't have subway. No tenemos tren, ¿verdad? En este caso, no tenemos nada que vaya bajo tierra. No tenemos ni subway, ni train. No tenemos nada de eso en nuestro país. But in the US, in Europe, probably in Europe, yes, right? En Europa sí lo hay. So take the subway. And then we also have take the train, okay? Que es tomar el tren. Luego, ride a bike. There are people that actually ride a bike, yes, to work. Hay personas que sí se van en bicicleta a sus trabajos, yes, so ride a bike, ride a motorcycle. Many people ride a motorcycle as well. And take a taxi, okay, usted toma un taxi, que en este caso son los Ubers, right, in our country. Well, todavía hay taxis, pero también hay Ubers. So, and also we have cab, que es un sinónimo de taxi. Yeah? So, once again, pronunciation, drive. Eso no es walk. La L no suena, guys. The L is silent. So, you need to pronounce it walk. Se pronuncia, okay, walk. You pronounce it like this, guys. Así, mire. Uy, give me one second. Así, mire. Walk. Yes, walk. Uh-huh. Yeah, so walk. Then we also have take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, and take a taxi or a cab. Yes, estas son las 8 maneras. ¿De qué? De get to work, de llegar al trabajo. Yes?
Do you have any question? ¿Tiene preguntas? Do you have any question? Ajá. No questions? Okay. Let's move. Okay, let's move and let's start with a conversation. So I need two volunteers. Raise your hand. Two volunteers. One is going to be Ashley and the other one is going to be Jason. Two volunteers. Okay, Alexandra, you are Ashley. I need Jason. Ah, and no, just Alexandra has, ah. And Carlos. Okay, so Carlos, you are going to be Jason. Okay, go. Go, Alexandra. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister. She has a new job and drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, thank you. Very good. Very good, okay, pronunciation, okay? Maybe the only observation that I have is going to be this word, which is public. Public, okay? Public. Yes, uh-huh. It is like an O. Yes, very good, right? So once again, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? What is the meaning of this word? Suburbios. Suburbios, right? En las afueras, right? Uh-huh. No, it's downtown. Okay, downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Mire cómo se dice que el bus es lento. Se dice, yes, okay. It's really slow. Cuando se vaya en el bus, okay, y vaya lento, it's really slow. Muy lento. Se acuerda del slow, okay? Yeah. So now, very good. Then let's move to the topic, grammar topic, okay? Bye, guys. So the grammar topic for today is this simple present. Who knows when do we use the simple present? De dos y medio. De dos y medio, vale. De dos y medio, de dos veinticinco y la de. Okay. Yes. Uh-huh. So in this case, when do we use the simple present tense? Who knows? ¿Cuándo? ¿Cuándo utilizamos el presente simple? ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿No? Habits or routines. Routines. Uh-huh. Mm. Very good. Okay. So here we have the explanation. Aquí está la explicación. Mire. Use the simple present to talk about habits or routines. Mire cómo se pronuncia horarios. ¿Quién sabe cómo se pronuncia horarios? Schedules. 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 Ok. Es como una S. Que con una K. E. Schedules. 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 Ok, esa palabra es bien importante que se la aprenda porque es bien común, más en el área laboral. Horarios. Ok, schedules. So, and facts. ¿Qué significa facts?
Datos. In this case, hechos. Okay, hechos. Cosas que son verídicas. Yeah. Mm-hmm. Okay, so in this case, we have an example for each explanation, okay? The simple present tense, guys, lo utilizamos para hablar de rutinas, de hábitos, de horarios y de hechos, cosas verídicas, ¿sí? Para eso utilizamos el presente simple. For example, in Spanish, it's like saying, yo trabajo todos los días. Yo como a las 5:30 p.m. Yo me baño a las 4 a.m. ¿Sí? Ese es el presente simple. Cosas que usted hace todos los días. Hábitos, ¿ok? Hábitos, rutinas, etc. So we have some examples. Edwin, can you please read the habit or routine? Then Carlo Francisco, schedule. And please, Alexandra, fact. La oración, el ejemplo. Go, Edwin. El primero es de ejercicio, ¿verdad? Yes, this one. Lea. Esto. Okay. Habit or routine, mm-hmm. I exercise okay. Every day. Okay, repeat after me, Edwin, and say exercise. Exercise. Muy bien, otra vez, I exercise every day. I exercise every day. Very good. Schedule. Start work at 8. Okay, she starts work at 8. Thank you, Carlos. Fact. It rains a lot in April. Very good. So, mire, I exercise every day. Yo me ejercito. Yo hago ejercicio todos los días. Rutina, hábito, como usted lo quiera tomar. Schedule. She starts work at 8. Ella comienza a trabajar a las 8. Horario ya establecido. Algo que usted hace en un horario específico. It rains a lot in April. Bueno, eso ya aquí ya no, ¿verdad? Que llueve mucho en abril. Well, un hecho, básicamente. So, vamos a enfocarnos en este momento en positive sentences, pero vamos a empezar con time expressions. For the simple present tense, okay, we also have time expressions. ¿Cuáles son las expresiones de tiempo? ¿Y qué son las expresiones de tiempo? What are time expressions? Who knows? Who has an idea, guys? What are time expressions? Now, okay, time expressions are these type of words that help us to identify the tense we are talking in. Yes? So, las expresiones de tiempo son las que nos ayudan, guys, a identificar en qué tiempo estamos hablando. It could be simple past, porque para cada tiempo verbal tenemos expresiones de tiempo, igual que en español. It's the same in Spanish, okay? Porque no vamos a decir, yo comí pupusas, ¿qué? Yo comí pupusas mañana. No se puede, ¿verdad? Porque la expresión mañana ya sabemos que es de futuro. Es lo mismo en inglés, the same thing, yes? So, the simple present tiene expresiones de tiempo que son solamente para este tiempo que estamos estudiando. So, we have always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, rarely, never. Never. Every day, every year, once, twice a week. Once a week, twice a week. Okay. Those two, four, six, those six that we have here, those are adverbs of frequency. Son adverbios de frecuencia. Yes, those.
Always means siempre. Siempre. Usually, you. Usually means usualmente. What do you think means often? What is often? A menudo. A menudo. Okay? O frecuentemente. Sometimes. A veces. A veces, algunas veces, right? Seldom. Rara vez. Rara vez. Rarely es un sinónimo de seldom. ¿Qué significa rara vez? También. And never, nunca. Nunca. Yes. Then we also have every day. Todos los días. Every day. Then we have every year. Cada año. Once a week. Okay. Una vez a la semana. Twice a week. Dos veces a la semana. Yes. Eso significa. Ahora, we also have the structure. Aquí vamos con la estructura para simple present positive sentences. ¿Ya? Vamos a estudiar este día las oraciones positivas únicamente con los pronombres I, you, we, and they. Todavía no vamos a hablar de las terceras personas. Lo vamos a hacer el día de mañana. ¿Yes? But today we are going to focus on simple present positive sentences with I, you, we, and they. Yeah? So the structure is subject, verb in present. Entonces aquí, mire, ya vamos a ver los verbos. Entonces tenemos que tener una lista de verbos. Okay? Then we have the complement, el complemento. El complemento va a ser ya sea una expresión de tiempo, en este caso, mire, está aquí. Vaya. Entonces, I need, well, let me call out some names, okay? Let me see, Astrid, can you please help us reading the examples? Okay. I sleep early, you sleep early. We sleep early, they sleep early. Perfect, okay? Look at this. Subject, verb in present, complement. 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 You see the structure? Sí, seguimos la estructura. Yes? I, you, we, and they. Únicamente para esos pronombres. No vamos a ver en ese momento las terceras personas. ¿Ok? Sino que vamos a comenzar con estos pronombres. ¿Ya? Yeah? So now, we also have simple present positive sentences with frequency adverbs. Con los adverbios de frecuencia que les comentaba al principio. ¿Ya? Yeah? So, look at the structure. We have subject, frequency adverb, verb in present, and complement. This is the structure. Para toda la vida va a ser esa la estructura. Yes. ¿Qué quiere decir la estructura? Que no podemos cambiar de posición el adverbio de frecuencia porque la estructura nos dice que va después del sujeto. Teacher, entonces no lo puedo, el frequency adverb no lo puedo poner después del verbo y decir, I sleep usually early. No. Porque la estructura, subject, frequency adverb, verb in present and complement. Yes. Okay, so can you please help us reading the examples? Cindy, help us reading the examples. I usually sleep early. Very good. You seldom sleep early. We never sleep early. They always sleep early. Very good. Thank you. So you see,
I usually sleep early. You seldom sleep early. We never sleep early, and they always sleep early. Yes? Yo usualmente me duermo temprano. Tú rara vez te duermes temprano. Nosotros nunca nos dormimos temprano. Ellos siempre se duermen temprano. Do you have any question? ¿Tiene preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que no quede claro hasta el momento? Solo, teacher, ¿qué era seldom? Oh, yes. Seldom is going to be rara vez. Rara vez, solamente eso. Yes. Okay, rara vez. Gracias. Okay, very good. Any other doubts? ¿Alguna pregunta, duda? No? Okay. So now, then, class activity. Okay, esto es individual. Individual. En este momento vamos a tener 5 minutos, okay, para crear 5, mire, 5 oraciones. List 5 activities you do often. ¿Qué quiere decir? Que quiero que crees 5 oraciones con esta estructura. For example, okay, for example, I usually eat at 7 a.m. I usually go to work at 8 a.m. Yes, cosas que usted hace con adverbio de frecuencia. 5 cosas, 5 things. Yes, que hace durante su día con esa estructura. Frequency, yes. So, I'll give you 5 minutes. Le voy a dar 5 minutos, le voy a poner la estructura para que se vaya guiando. Ok, go. On your notebook, ok, en su cuadernito. Y después vamos a tener algunos voluntarios para compartir sus oraciones. Yes? If you have questions, ask. Si tiene preguntas, hágalas. Si usted quiere, también las puede mandar aquí al chat, ok, para los que tal vez están del teléfono y no tienen su cuaderno a la mano. Aquí escríbalas en el chat. Teacher, tiene que ser con cada uno de los adverbios. No con cada uno, pero si usted quiere, digamos, hacer una oración con never, otra con always, hágalo así para que le quede más claro qué significa cada cosa. Y si no, hágalo con el mismo adverbio de frecuencia. Y con el... ¿Cómo se le dice eso? Ajá. Con el... me olvidé el nombre. Con el inicio de la... El I, you, we, they. Ah, con el pronombre, con el sujeto. Pronombre. Sí, ¿lo puede hacer de diferente o lo puede hacer únicamente de usted? Ok. Yes.
Okay, guys. Ready? ¿Listos? Yes, okay. Let's see. Bye. I'm going to call out some names, okay? Voy a hablar a algunos de ustedes para que pueda participar. Si no tiene las cinco, no se preocupe, me dice las que tenga, ¿sí? Okay, so let's see. Jonathan, David. Las cinco. Yes. I usually wake up early. Excellent. I always eat breakfast. Yes. I never eat dinner. Okay. They usually take the bus. Okay. We always play video games. Very good. Just number five, okay? Usually. Usually bus. Okay, bus. Bus, bus. Okay, thank you, Jonathan. Very good. Well done. Okay. So don't worry, okay, it's okay. Thank you, very good, excellent. You did good. Okay, so let me see, Jenny Lisbeth. I usually eat early. You never roam in the street. We seldom get enough sleep. Mm-hmm. They will always ride a bike. Okay, they always ride a bike. Mm-hmm. Okay, very good. Thank you, Jenny. Maria Vilma Cortez. I usually end at 7 o'clock. Okay. Solo hice dos, teacher. Okay, okay, sí. You okay. Seldom eat, no le encontré cómo poner temprano. Okay, temprano, early. Early, ah, early. Okay. Y la tercera es, you rarely eat at 8. Okay, ahora repita después de mí, diga eat. Eats. Eat. Eat. Muy bien. Eat. Yes. De comer, ¿verdad? Okay. Eat. Eat. Very good. Thank you. Okay. Volunteers. Volunteers. Me, teacher. Okay. Thank you, Edwin. I usually go to sleep at 9:30. Okay. I seldom drink soda. Okay. I always take a bath in the morning. Perfect. I usually train in the morning. Very good. I sometimes go to the movies. Excellent. Very good, Edwin. Very, very good. Okay, somebody else volunteer? Me, teacher. Okay. Thank you, Damaris. Then Manuel. Okay. Number one, I always study in the afternoon. Yes. Number two, I every day cook the lunch. Number three, I once a week visit grandmother's house. Mm-hmm. Number four, I sometimes watch a series. Yes. And number five, I usually take the bus. The bus. I usually take the bus. Okay, observaciones, dos observaciones, okay? And this is in general, es en general. El adverbio every day va a ir al final. Porque ese no, sí es de frecuencia, pero no es como eso de aquí arriba. Okay? Entonces, every day va a ir al final de la oración. Y... once a week, al final también. Oh. Esos dos, ¿ok? Esos van al final. ¿Cada año? También, al final. También, ok. Correcto. Solo estos que estábamos viendo de frecuencia, esos que están acá arriba, hasta never, son los que siguen esa estructura.
Okay. Muy bien. Excellent. Thank you. Manuel Alexander. I usually wake up at 8 a.m. Mm-hmm. I always go to the bed at 10 p.m. Mm-hmm. I play soccer every weekend. Yes. I go to the gym 4 times a week. Very good. I sometimes play video games. Excellent. Thank you, Manuel. Somebody else that wants to participate? No? Okay. Carlos? Okay. ¿Quién me dijo a mí? Fabiola Díaz. Okay, Fabiola, go. And then Carlos Vidal. I usually eat breakfast at 8 a.m. Mm-hmm. I never sleep early. Mm-hmm. I always go for a walk. For a walk? Mm-hmm. A walk. I usually go shopping on Saturdays. I drive every day. Okay, Fabiola. One observation, okay? This one is going to be usually, you. Usually. Así, usually. Very good. Thank you. Very good. Excellent. Carlos Vidal? Okay. I usually eat early. I often play soccer. Mm-hmm. Seldom sleep late. Mm-hmm. Never lost game. I always work at night. I always work at night. ¿Y la anterior a esa cuál fue? I never lost game. I never lose a game. Okay. Oh my God. Okay, Carlos. Okay. Very good. So now, guys, vocabulary. Okay. ¿Cuál es el antonym? What is the opposite of early? ¿Cuál es el antónimo de early? Late. Very good. Late. Early significa temprano y late, tarde. Yes? Very good. Okay. Excellent. Do you have any question? ¿Tiene preguntas, dudas acerca de esto hasta el momento? No? Okay. I'm going to take the attendance, okay? Voy a tomar la asistencia. Say present, okay? Diga presente cuando escucho su nombre. Alexandra Giselle Corena Acosta. Present. Thank you. Astrid Gabriela Navarrete Alemán. Present. Thank you. Carlos Francisco Escoto Martínez. Present. Thank you. Carlos Israel Estrada Alemán. Present. Thank you. Carlos Vidal Gómez Arguera. Carlos Vidal. Cindy Stephanie Ramírez Rodríguez. Present. Ok. Damaris Milagro Hernández Palacios. Present. Thank you. Daniela Lisbeth Martínez Cruz. Present. Thank you. Diana Beatriz Reyes Ayala. Present. Thank you. Ediselda Elizabeth Pineda Mendoza. Present. Thank you. Edwin Giovanni Espinosa Melgar. Present, teacher. Thank you. Fabiola Yamilet Díaz Alas. Present. Thank you, Jonathan, sorry. Ingrid Astrid Asunción Ramírez. Present. Thank you, Jonathan David Sea Leiva. Present. Thank you, Jorge Mauricio Gutiérrez Alfaro. Present. Thank you, José Alejandro Flores López. Present. Thank you, Katia Mayerli Granados Jiménez. Katia, present. Thank you. Liliana del Tránsito Aguilar Juárez. Present. Thank you. Manuel Alexander Avilés Tacón. Present. María Vilma Cortés Rivas. Present, teacher. Thank you. Mario Ernesto Guevara Monje.
Present. Thank you, Mercedes Isabel Acevedo Quesada. Present. Thank you, Mirna Yamileth Reyes Argueta. Mirna Yamileth. Mirna? No? Okay. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. Tatiana Abigail. Tatiana. Jenny Lisbeth Tolosa Cortés. Present. Yes, thank you. Okay, guys, let's move. And what we are going to do right now is that we are going to move to this. No, let's say, guys, bye. Vamos a tomar el examen, okay, el quiz, para ver si hemos comprendido el tema de ahora. ¿Sí? Vaya. So, para los que estamos en la hoja de trabajo, quiero que usted se vaya al examen. Cuando, y es en general, cuando usted se vaya al examen, va a darle clic, ¿verdad? Al enlace y va a poner su nombre completo y el passcode, la contraseña es así, mire, grammar, pero en letras mayúsculas, tal cual está ahí, así. Entonces, en ese momento le voy a mandar el link para los que no están en la hoja de trabajo. Le voy a mandar el link aquí al chat de Zoom. Y la contraseña es grammar, con letra mayúscula, sin espacios, porque si no, no lo va a dejar entrar. Vaya, guys. Tome ese pequeño examen, tómelo, ok. Vamos a darle tiempo, vamos a poner unos, un par de minutos, ok, para que usted pueda tomarlo, para que todos lo puedan terminar. Está bien sencillo, ¿ok? Bueno, si tiene preguntas o no puede ingresar, me dice. Es de selección múltiple, multiple choice. Finish. Thank you, Carlos Francisco. Finish. Thank you, Alexandra. Finish. Thank you. Finish. Thank you. Finish. Okay, finish. Thank you, thank you, thank you. Miss, a mí no me deja ingresar. Katia, ¿qué le sale? No sé, no me carga. Ok, bueno. Finish. Yes, thank you. Probablemente sea la conexión a internet o asegúrese que esté poniendo la contraseña correcta. Tiene que ser mayúscula, sin espacio, porque si no, no la va a dejar. Hola. Hello. Teacher, a mí me sale todo en español. Ah, entonces es porque tiene que cambiarle el idioma. Le da una opción, no sé si la ve, pero le da una opción para poder cambiar el idioma. Quiero ver. Me salgo y vuelvo a entrar. Ajá. Y entonces cuando entre nuevamente, asegúrese que le salga como una ventana donde le dice cambiar a inglés. Tiene que salirle. Ok. Yes. Ok, thank you, Carlos Vidal. Thank you, Jenny. Finish. Thank you. Ok, let me see the scores. Quiero ver las notas. Vamos a ver. Let me see. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. All right, guys, let's see. Vamos a hacer un pequeño repaso, ok, para los que hemos tal vez salido un poquito bajos, ok. Vaya, recordemos, yes, recordemos. Okay. Let me go back. Vaya. Esta práctica era acerca de los adverbios de frecuencia.
esta primera estructura que tenemos aquí, si usted se fija, no lleva adverbio de frecuencia. Es una oración normal, ¿sí? Donde no especificamos si lo hacemos usualmente o nunca o rara vez, ¿ya? Entonces, por eso es que la estructura es más pequeña. Subject, verb in present, and complement. ¿Yes? Ahora, la segunda estructura es la que evaluamos en el examen. ¿Ok? Subject, frequency, adverb. El adverbio de frecuencia, recuerde, va a ir siempre después del sujeto. Después va verb in present y el complement. El verbo en presente y el complemento. Yes. No puede ir, usually no puede ir al final. O usually no puede ir después de sleep. No se puede. Ok. Entonces siempre va a ir después del sujeto, así como lo estamos viendo aquí en los ejemplos. Yes. Do you have any question? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene dudas? ¿Algo que no quede claro? No? Ok, entonces vamos con el último ejercicio que vamos a hacer. Ok. Let's complete the text about Alan. So we have different verbs. Fíjese bien, tenemos 2, 4, 6, 8, 10. 10 verbs. Yeah? So we have, my name is Alan. I'm from the United States, but I live in Tokyo. I'm a journalist. I, ¿qué verbo cree que sigue aquí? Write. I? Write. I write for an English language magazine. Ok, vamos a poner write. Vamos a ver si no nos hace falta después write. Ok. And I... Entonces no, right? Yes, we need to change, oh, right? Entonces, yeah. Ajá. Work. Yes, very good. All right, entonces aquí va a ser work. Very good. Yes. Mm-hmm. And I write about life in Japan. O sea, escribo acerca de la vida en Japón. Porque él es un journalist. ¿Y qué es un journalist? Escritor. Un... Periodista. No es un escritor, es un periodista. ¿Ok? Que escribe artículos, básicamente. ¿Ok? Bueno, now, about life in Japan. I get up. ¿Ok? I get up. ¿Ok? I get up early. Yes, me levanto temprano. I get up. Get up means levantarse. At 7 o'clock. Have breakfast. Okay. At 7 o'clock, have breakfast. Have breakfast. Ajá. And go to work. And leave. And leave. Okay. Leave. Okay. Y dejo. Salgo de casa. ¿A qué horas? At 7:45. Number 7. I home. I go to work. Work. I go to work by car. Uh-huh. I like the TV and phone. Uh-huh. I hold the phone. I get home. Sí. I get to work. Acuérdense que get es llegar al trabajo. Oh. Mm-hmm. Usted se va al trabajo by car. Se va con, en su carro, pero llega al trabajo una hora después. ¿Sí? Llegar es I get to work. Get to work. My home is very far from my office. Está bien lejos. And then I get home. I get home.
get home. I finish. Okay, I finish. Muy bien. I finish work at 5 o'clock. Dice que termina de trabajar a las 5. And get home. Get home. Llega a la casa every day at 6 o'clock. And I go to bed late at 11 o'clock. Mm-hmm. Yes. Fíjese bien. Mañana vamos a continuar con este párrafo, nada más para que quede clara la idea del párrafo. Now it's already 8, ya son las 8. Por el tiempo vamos a parar hasta aquí, pero lo voy a ver el día de mañana. Thank you very much for being responsible and connecting today. Okay? Gracias por ser responsables y conectarse el día de ahora. I'll see you back tomorrow. Lo veo el día de mañana. Okay? Have a good night. Take care. Good night. Good night. Stay care. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night.